Un acontecimiento nunca antes visto fue reportado por una gran cantidad de personas en todas partes del mundo la mañana de este jueves. Millones de personas aseguran haber soñado los últimos instantes de su vida. Así es, Luis. Vamos a seguir hablando de este tema durante toda la mañana. Así que quédense en... Está complicado esto. Ya te voy a contar. Vi a los hermanos Martínez, nuestros socios de años, hermano, asesinándome. Yo no sé qué tan real sea toda esta pendejada de lo que pasó anoche. ¿Dónde están ellos ahora? En Montecristo. Apenas me desperté, mandé a Marvin para que los vigilara. Por cierto, el hotel está vigilado por aquello de que quieran irse. Además, también mandé a Marvin donde el contador. Ese es el registro de los últimos 3 meses. Los hermanos, los últimos 2 meses han estado reportando el mínimo que se le pide a cada socio, cuando ellos siempre han tenido números altísimos, ¿me entendés? Eso está muy raro. Además, esta es una muestra del producto que ellos están distribuyendo. La están diluyendo, hermano, para sacar más producto a un precio igual, pero de una calidad inferior, ¿me entendés? Es que yo no sé cuánto nos han robado o por cuánto tiempo nos han robado, pero el asunto es que por algo fue que vi lo que vi en mi sueño, ¿me entendés? No sé, hermano, no puedo concentrarme con esto. Me vi morir en una carretera. No, esto no puede ser posible, no puede estar pasando. Hay que contactar a los hermanos, hablar con ellos, ir a Hotel Montecristo. Necesitamos hablar con ellos, indagar sobre todo esto. No podemos permitir que esto se nos salga de las manos. No puede ser, vamos a hablar con ellos para aclarar todas estas cosas. Sí. Marvin, enciéndame el carro. Vamos para Montecristo. Vamos. Ellos son jóvenes y ambiciosos, y por desgracia los hicimos crecer muy rápido dentro de la organización. David, Mario, qué sorpresa. De verdad es un gusto verlos por acá. Se nos ofreció una cosita, ¿saben? Revísenlo. Ese es su producto, o mejor dicho, el producto que nosotros les proporcionamos por ser socios de la organización. El que nosotros les damos, sellado, tiene un 95% de pureza. Eso tiene solo un 60%. Mario, todo acá tiene una explicación y un porqué. El producto lo hemos estado diluyendo porque hemos tenido ciertas pérdidas del producto en la frontera y necesitamos recuperar esas pérdidas. ¿Y dónde están los reportes de esas pérdidas? Nosotros tenemos protocolos muy estrictos para esos, en esos casos, para no perder calidad del producto. Entonces... Yo no voy a permitir que se nos siga viendo la cara de idiotas, ¿eh? La organización les va a aplicar las sanciones correspondientes. No voy a permitir que se sigan dando faltas tan graves, ¿me oye? Ustedes querían saber si los hemos estado traicionando. Pues sí, los hemos estado traicionando los últimos 3 meses. Este negocio es para los vivos, hijo de puta. Y ya vos estás más muerto que nunca. Y sí, somos bien sinceros.
Ya vos estás viejo para estas cosas. Y a vos te vamos a interrogar, porque necesitamos cierta información operacional que solo ustedes tienen. Ya teníamos un plan para conseguirlo, pero ya que se nos cagaron en todo, todo a la mala. Nuestra muerte no está ni cerca de este momento. Lo vi muy claro en mi sueño de anoche. Vamos a seguir vivos y dominando este imperio. Pero necesitamos que nos dé la información que queremos. Ya no sos nadie. Nadie. Lo buscaste, cabrón. Siéntese. ¡Dígame que consiguió algo de información! No, se fue.